Motivo de la renuncia de la doctora Rovera por asumir el cargo de rectora de la universidad, cumpliendo el rol de vicedecana de la facultad, he tenido que asumir esta función de estar al frente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, tomando el rol de función o de decana de la facultad. Para mí es un enorme placer y honor representar a mi facultad. Era mejor trabajar en equipo con Marisa, pero bueno, aquí estamos trabajando por la facultad, tengo un equipo que me acompaña, así que esto sería hasta agosto, hasta el 19 de agosto del 2024, que es cuando termina nuestra función. Estábamos elegidos hasta esa fecha, así que ese sería el... ¿Se van a mantener los proyectos y la impronta que se viene trayendo hasta ahora? Sí, sí, claro. Nosotros veníamos trabajando con un plan estratégico de la facultad, nosotros denominamos PEXA, 2019-2023, que había sido trabajado con todos los departamentos, con todos los integrantes de la facultad, y bueno, en este último periodo, en este año que nos queda, la idea es tratar de concluir con la mayoría de las cosas que habíamos propuesto en ese plan. Y como compañera de fórmula no puedo dejar de preguntarte qué sensaciones te genera que Marisa haya llegado a ser la primera rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y me genera primero orgullo. O sea, yo Marisa tengo como una admiración por su capacidad de gestión como persona. Nosotras comenzamos una gestión en el 2017 como dupla, después fuimos reelectas. Y éramos una gestión de la facultad nada más y después terminamos siendo amigas, somos muy amigas. Entonces, tengo un enorme orgullo que la Universidad Nacional de Río Cuarto tenga hoy a Marisa Rovera como rectora. Tengo una confianza plena en lo que ella puede hacer con esta institución. Y la verdad que la veo como primera rectora de esta universidad, como también a Nora Bianconi, primer vicerrectora. Y bueno, realmente como mujer me siento que estamos avanzando en nuestro género, estamos ocupando lugares donde estamos teniendo un reconocimiento muy importante, las mujeres al frente de estas conducciones, donde podemos no solamente conducir, sino podemos estar ocupando estos roles y estar sumando, independientemente del género de quienes nos acompañan, ¿no? Así que es muy importante para mí que Marisa sea la primera rectora y también Nora la primera vicerectora.